hermana. Saludos, forastera. Te vendo lo que necesites para ti. Podrá hacerte frente ahora. Que camines siempre por tierras. Que tengas un día radiante. No es el momento de matar la energía. Por favor, iremos de nuevo. Déjalo estar. No podemos hacer nada. Forastera, el río que se llevará por sus semillas. No podemos rendirnos si solo... ¡Basta! ¿Qué pasa aquí? Tú compareciste ante el coro. ¿Podrás ayudarme? Esto no es asunto tuyo, forastera. ¿No hemos tolerado ya bastantes intrusiones tuyas? Creo que podéis tolerar una más. ¿Qué pasa? Mi esposa, Kalae, quiere unirse al coro. Subió al promontorio para celebrar el rito del descubrimiento... Se debió de caer y ahora van a dejar de buscar. Hemos hecho lo posible, Bri. La partida de búsqueda solo encontró su instrumento roto junto al lecho del río. Y encima del promontorio solo estaba el tinte que usó en el ritual. No le pediremos a nadie más de los nuestros que arriesgue su vida por la terquedad de una mujer. Pero las semillas que llevaba merecían ser plantadas y recordadas. Oí cómo ayudaste al dios Re y que viste lo que nadie más podía ver. Busquemos su bolsa de semillas. La falsa esperanza es como la mala hierba. ¿Cómo eligieron a Kalae para el coro? El coro elige a los suyos, pero no desde el aislamiento. Deben escuchar al pueblo. Kalae era una firme defensora de las nuevas ideas frente a las viejas tradiciones e iba ganando adeptos. No podemos ignorar la discordancia, por muy molesto que pueda ser. Así que tuvisteis que admitir a Kalae, a riesgo de legitimar más sus ideas. La forastera entiende rápido. El rito del descubrimiento, ¿en qué consiste? Es una peregrinación al promontorio, el lugar donde los primeros Utaru vieron Canto Llano. Kalae habría seguido el camino de los antepasados. Se habría pintado los ojos y tocado su canción mientras miraba la tierra. Luego habría dejado su marca en el promontorio, junto a las de aquellos que la precedieron. Los nuevos del coro hacían ese viaje. Pero debido a la locura, el viaje dejó de hacerse hace años. Es peligroso. ¿Y por qué lo hizo? Le rogamos que no lo hiciera. Pero, como siempre, ignoró nuestras advertencias. Pensó que le daría fuerza su opinión. Quería demostrar que respetaba las antiguas costumbres, aunque abogara contra ellas. Así la escucharía más gente. ¿Cuáles son sus ideas políticas? Radicales. Os llevaríais bien. Canto ya no se muere, pero... Kalae no creía que hubiera que morir con él. Como el viento lleva las semillas a tierras lejanas... Quería que los Utaru dejaran Canto Llano y buscaran un nuevo hogar. Estamos ligados a esta tierra. Un árbol no puede mover sus raíces, aunque el fuego se acerque. Pero no sois árboles. Eso ya no importa. ¿Kalae llevaba una bolsa de semillas? Todo Utaru lleva una. Elegimos las semillas a edad temprana, entre las plantas de nuestros antepasados o de gente relevante. Y cuando alguien fallece, sus semillas son devueltas a la tierra que lo sustentó para que la vida vuelva a brotar. Y por eso quiero la bolsa de Kalae. Sus semillas deben ser plantadas en Canto Llano. El río llevará las semillas a una tierra nueva, donde echarán raíces y florecerán. Pero no será su hogar. Es lo mejor que podemos esperar. Si voy por ahí, podré echar un vistazo. Gracias. El promontorio está al noreste de aquí. Busca el puente roto al fondo del barranco, en la base del promontorio. Allí encontraron su instrumento. Vale. ¿Te parece bien? Me da igual en qué malgastes tu tiempo. Es inútil buscar lo que la tierra ya ha reclamado para ella.
Les he dicho algo. ¿Forastera? ¿Todo listo? ¿A cuántos puedes enviar para completar la atracción a las máquinas? ¿Tengo pinta de sabia? ¿Cómo voy a saber el ojo? Poner la flecha. ¿Te has enterado de las carnitas de Luz Valdía? Guardaré lo que me sobre para luego.
Kalae y la partida eliminaron máquinas cuando estuvieron aquí. El puente roto. Si quiero investigar antes debo ocuparme de esas máquinas. Haría falta mucho ácido para acabar con ella. Ahora es la presa.
Debería atacar el confío. Semillas de Calae. Empezaré por el puente. Será un color interesante para mi armadura. Mejor me las quedo. ¿Cuántas huellas serán de la partida de búsqueda? Según Bri, aquí estaba el instrumento de su mujer. La partida de búsqueda concluyó que el río arrastró el cuerpo de Calae. Pero si venía de allí, si habría quedado en el árbol, no creo que se cayera.
Miraré en el promontorio por si se les pasó algo. Parece que la partida de búsqueda siguió el sendero que pasa bajo el arco de piedra. Debe de llevar al promontorio. Escombros. Tiene que haber otro camino de subida. Supongo que Kalae y la partida de búsqueda escalaron el barranco. Se rompió hace mucho tiempo. ¿Por qué sospecho que el camino será de todo menos fácil? Un antiguo sendero Utaru. Parece que aquí empezó el rito del descubrimiento. Hay escombros. Parecen restos del puente. Parece haber caído hace mucho tiempo. Quizá por una tormenta. Me secaré por el camino. El camino está cortado. Kalae también debió de escalar. Si Kalae llegó a la cima, era buena escaladora. No es lógico que se cayera. Tiene que ser el promontorio. Parece que Kalae hizo algo en esa mesa de piedra. Echaré un vistazo.
flores, molidas para hacer tinte. Sería parte del ritual de Kalae. Echaré un vistazo. Mi foco me ayudará a saber lo que le pasó. Allí está Cantoyano. Así la vieron los primeros Utaru. La partida de búsqueda estuvo aquí. Demasiadas huellas para localizar las de Kalae. Parece que el borde se rompió hace poco, pero sigo pensando que no pudo caer al río desde aquí. Seguiré mirando. Los pétalos de estas flores tienen restos de algo. Del tinte que llevaba Kalae. Parece que dejó un rastro. Demasiado tenue para la partida de búsqueda, pero no para mi foco. Ahí está el rastro de tinte. Parece que lleva al borde del barranco. Bri dijo que era parte del rito del descubrimiento. Las marcas parecen antiguas. No parece que Kalae llegara hasta aquí. El rastro termina aquí, en un montón de ramas rotas. Las examinaré más de cerca. Las ramas se rompieron hace poco. ¿A causa de un forcejeo? Y aquí hay marcas de arrastre. Se dirigen a este matorral. Las seguiré con mi foco. Dos cuerpos. Una debe de ser Kalae, pero ¿quién es la otra mujer? Kalae. Esas marcas en el cuello. La estrangularon. Al menos le devolveré su bolsa a Bri. Su asesina intentó empujar a Kalae por el precipicio. Por eso la partida encontró su instrumento junto al río. Pero Kalae se resistió. Y la asesina la estranguló. Y la arrastró hasta aquí. Bueno. Ya sabemos cómo se llama. El dolor remite.
fuego no servirá. ¿Lo aceptaré? Quizá Fein y Kel de Cantoyano sepan de quién era esta bolsa de semillas.
es el camino por el que bajaron los primeros Utaru. Parece que gran parte del camino se ha derrumbado.
Aprovecharé para hacer acopio. Estos campos están cubiertos de plantas verdosas. Cuidado. Que tengas un día radiante. Hoy tenemos ceremonia del té, ¿verdad? Eres la forastera. Salta a la vista. Has vuelto. Luchó al lado de los nuestros. Ah, Gorka, ya sé lo que vas a decir. No, necesitamos a un cantarritos para su florecimiento. No sabía que tuviéramos que tomar una decisión. Quizás sea pronto para plantearnos, pero... Todos lamentamos la muerte de Kalae, pero es hora de pasar página. No, no hasta que Aloy vuelva. Es la de Kalae. La tienes. Bri. Kalae no se cayó. Fue asesinada. ¿Qué? Subí al promontorio. Encontré a Kalae y el cadáver de la mujer que la mató. Es imposible. La partida de búsqueda ya había explorado arriba. No había nada. Los cuerpos estaban en un claro apartado. La partida de búsqueda no pudo verlos. Parece que le atacó un acechador mientras intentaba esconder el cuerpo de Kalae. ¿Quién era? Esperaba que lo supieras. He traído sus semillas. Esto pertenece a Lina, la aprendiza de Kel. No lo entiendo. ¿Por qué lo haría? Preguntémosle a Kel. Pero ella... ¡Tú! ¿Dónde está Kel? La vi salir por la puerta este hace una hora. Iba a su hogar. Viento estival. ¿Estará huyendo? ¡Debe ir a juicio! No puedo alcanzarla. ¿Dónde está ese lugar? Busca el asentamiento en ruinas en nuestra frontera sur. Se crió allí. Reuniremos a la guardia. Intentaremos alcanzarte.
Que tengas un buen día. Debo estar acercándome a la señal. A lo mejor deberías dar un rodeo. La playa ahí se agarra. Hola. Creo que voy con retraso en mis tareas. La plaga está en el aire de este lugar. Debe de ser viento estival. Pero ¿dónde está aquel? Ahí está aquel. ¿Qué sostiene? Ahora todo el mundo lo sabe. Era solo cuestión de tiempo después de que subieras a ese lugar. Estuviste junto al hombre a cuya esposa habías matado y le dijiste que pasara página. Yo nunca quise que esto ocurriera. ¿Y por qué? Kalae sembró las semillas de la discordia. Quería que los Utaru abandonáramos Cantoyan, que dejáramos nuestro hogar. Si la idea hubiera triunfado, habría sido mucho más destructiva que cualquier enfermedad o máquina. ¿Por eso hiciste que la mataran? Hay un orden natural para todas las cosas. Crecimiento, deterioro, muerte. El mundo funciona así. Un árbol no puede mover sus raíces, por eso tuve que atajar la amenaza. Siento que haya sido así. Pero ya se acabó. Haré que pagues por todo el sufrimiento que has causado. Es tarde. Dos personas han muerto. Lo pagarás con tu vida. Mi decisión. Esto fue decisión tuya. ¡No! ¡Tenía que ser juzgada! ¡Kalae merece justicia! Está muerta, Bri. Ya se ha hecho justicia. No es mucho, pero... toma como muestra de gratitud. Ya no me pasaré la vida preguntándome qué fue de Kalae. Que las hojas se agosten. Tres de los nuestros muertos. ¿Y para qué? Lo admito. Nunca te quise entre nosotros. Pero ahora tengo que darte las gracias por revelar las malas hierbas que han crecido aquí. Siento que las cosas fueran así. Ahora que no hay mala hierba, renacerán otros brotes. Yo me ocuparé del cadáver de Kel como es debido. Plantaré las semillas de Kalae en Cantoyano. Todo gracias a ti. Que él se habría salido con la suya. De no ser por ti, Aloy. Siempre te agradeceré haber revelado la traición de Kel. Plantaré las semillas de Kalae en Cantoyano.
todo gracias a ti. La traición de Kel será. Tengo que prepararme para el vendaval. Sin canto ya no. Kel se habría salido con la suya. Has hecho mucho por nosotros, forastera. Vete ahora que las raíces son fuertes.